Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal Sur Televisión. Les saludamos en directo desde el Teatro Andalucía a las 11 de la noche menos 6 minutos, desde el Carnaval de Cádiz. Aquí en el Teatro Andalucía está a punto de comenzar la gran final del concurso de coros, chirigotas, comparsas y cuartetos de este Carnaval gaditano de 1990. Es la primera vez que este acontecimiento va a llegar hasta todos ustedes en directo, íntegramente, desde el principio hasta el final. En este momento están terminando de ocuparse todavía algunas de las butacas de este teatro, que va a registrar desde luego un lleno espectacular, habida cuenta de que las entradas se agotaron a la hora y media de ser puestas a la venta. Antes de nada, vamos a recordarles los grupos que han pasado a la final y que van a poder ver ustedes en directo, y vamos a agradecerles ante todo la atención que tienen con nosotros y que han tenido a lo largo de los programas especiales que Canal Sur Televisión les ha ofrecido sobre el Carnaval de Cádiz. Concretamente el pasado lunes, en el resumen que hacíamos de la semifinal, entre 3 y cuarto y 5 y cuarto de la tarde, nada menos que 1 millón de espectadores tuvieron la amabilidad de seguir el programa especial de Canal Sur Televisión. Muchísimas gracias a todos. Juan Manuel Pedreño, buenas noches. Vamos a ofrecer ya a los espectadores de Canal Sur Televisión un avance de las agrupaciones que van a estar hoy, por orden cronológico, en el escenario del Teatro Andalucía. Buenas noches, Joaquín Durán. Buenas noches, Andalucía. Esto es Carnaval. Se va a abrir la función de esta gran final con la participación de la chirigota Carnaval 2036, Piconeros Galácticos. A continuación estará el coro Barrio Chino, posteriormente un cuarteto, otro duelo pero sin caja. Le seguirá la comparsa Mississippi Club. A continuación la chirigota Los Santos Inocentes. Después estará el coro de la Viña Vámonos que nos vamos, el cuarteto Marías de la Bahía. A continuación, comparsa La Mar de Coplas. Después, la chirigota Salimos el Martes, o Salimos de Marte el miércoles para llegar el jueves, porque el viernes será fiesta. Después estará el coro Que no pare la música. Seguidamente, la comparsa De ida y vuelta, la chirigota Hasta que la muerte nos separe. Después, el coro Garambainas y Perendengues, Cosas de Cai. Y finalizará esta gran final del Carnaval de Cádiz de 1990 con la participación de la comparsa Solera, Duende y Misterio. Bueno, pues este es el programa que tenemos por delante. Supongo que hasta altas horas de la mañana le ofreceremos también entrevistas de los protagonistas de este Carnaval de Cádiz y sobre todo de esta gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval gaditano 1990. Vamos a establecer la primera comunicación de la noche, porque Canal Sur Televisión ha establecido una posición de entrevistas detrás del telón del escenario del Teatro Andalucía de Cádiz. Allí está nuestro compañero Vicente Lozano, probablemente con algún protagonista ya de la primera agrupación que va a actuar. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, aquí estamos en este escenario de los sufrimientos, de los nervios y de todo lo demás. Aquí tenemos al director de la agrupación que va a abrir telón en esta gran final del concurso de agrupaciones, que precisamente es Manuel Tallafe, y al que le vamos a preguntar que cómo están los nervios en estos momentos, Manolo. Hombre, siempre hay un poco de nervio, pero vamos, tampoco es para tanto. El año pasado con los Amalontropos Verdes, tercer premio. Este año, ¿qué hacemos? Este año vamos a ir a por todas, lo que nos dé el jurado bien está, pero vamos, de momento vamos a ir a por todas. Bueno, pues darle ánimos a tu agrupación, porque precisamente están ya a punto de aparecer ante el público y ante los telespectadores de Canal Sur. Vale. Muchas gracias. Nada. Pues ya han visto ustedes al primero de los protagonistas de esta noche. Se trata de uno de los componentes de la agrupación Carnaval 2036, Piconeros Galácticos, una chirigota de corte moderno o modernista que no sigue la línea de la chirigota tradicional del Carnaval de Cádiz y que ha obtenido en la fase de semifinales un gran éxito, al menos en cuanto a los aplausos de público se refiere, en este Teatro Andalucía. Una chirigota que puede ser también recordadas por muchísimos seguidores del carnaval, ya que en el año de 1989 saldrían como los Amalontropos Verdes. Ha sido esta una de las agrupaciones que también participó en la fiesta de fin de año que le ofreció para toda Andalucía Canal Sur Televisión. Puesto también a buscar, Joaquín, si te parecen los datos rápidos de las que han de las agrupaciones que han pasado por este escenario del Teatro Andalucía de Cádiz. Cuando estamos viendo ya cómo se preparan los componentes de Piconeros Galácticos Carnaval 2036, pero efectivamente vamos con esos datos porque yo creo que tenemos tiempo todavía hasta que se descorra el telón del Teatro Andalucía de Cádiz. Pues han sido un total de 135 agrupaciones.
De la capital 65, agrupaciones restantes entre la provincia y de toda la región andaluza han llegado hasta Cádiz 70. En cuanto a agrupación de adulto, han participado 15 coros, 28 comparsas, 47 chirigotas y 10 cuartetos. En agrupaciones juveniles, 10 comparsas, 7 chirigotas y 2 cuartetos. Y en agrupaciones infantiles, 8 comparsas, 5 chirigotas y 3 cuartetos. Es decir, un número total de participantes aproximado de 4.000 personas. Pues estas son las personas que han participado directamente en el concurso de agrupaciones del Carnaval 1990, pero hay todo un mundo de gente que tiene relación con el concurso, algunos de los cuales irán apareciendo a lo largo de esta retransmisión en las pantallas de Canal Sur Televisión. Les hablamos, por ejemplo, de las personas que llevan el atrezo del escenario. Les hablamos de las modistas, de los modistos que hacen posible el que se disfracen el tipo de cada una de las agrupaciones. Están ya prácticamente preparados para salir al escenario la Chirigota de Cádiz Carnaval 2036, Piconeros Galácticos. El público todavía no ha terminado de situarse en sus asientos. Bueno, pues como están los asientos numerados, pues entonces, sí. No le van a quitar la silla a nadie. No hay problema porque, como tú apuntabas en un principio, está todo, absolutamente todo vendido. E incluso comentaban de que el precio en la reventa ha llegado a alcanzar hasta 20.000 pesetas. Según noticias que nosotros tenemos, casi diríamos que con carácter oficial, lo máximo que se ha venido pagando está en 8.000. Sí, y todo eso a pesar de que el Ayuntamiento de Cádiz trata por todos los medios de evitar la reventa, poniendo las entradas a la venta por sorpresa en un lugar que nadie conoce y se avisa a través de los medios de comunicación que a tal hora en tal sitio, pero con una antelación pequeñísima se hace, ¿verdad? Sí, se hace pues prácticamente a primeras horas de un día determinado. Entonces inmediatamente dicen, lo ponemos a la venta en el lugar tal, que puede ser pues en cualquier rincón, en cualquier plaza de Cádiz. Bien, pues amigos, el gran espectáculo de la gran final del concurso de agrupaciones va a comenzar dentro de unos instantes, dentro de unos segundos. Podrán ustedes presenciar a través de Canal Sur Televisión la actuación de la Chirigota de Cádiz Carnaval 2036, Piconeros Galácticos.
como la palmaron 32 en un accidente de aviación. De la carretera, ¿para qué vamos a hablar? Sí, sí, vamos a hablar. Si están cayendo a Manolito y a Pata, y ten cuidado, anda para el buzón, que una posta te puede hacer poción. Y fíjate tú que a un a o le diría fin de tu día y va para el caos. Yo sé que el desempleo es un problema grave, pero si esta es la forma de acabar con él, no sé lo que tú pensarás hacer. Yo lo tengo muy claro, antes de palmar me quedo otros 20
televisión española que... Bueno, pues como ustedes acaban de comprobar, el público ya se lo está pasando en grande. Y además, aparte de todo, la chirigota de esta Carnaval 2036 Pigones Galácticos, que se adaptan a todo lo que le echen, ¿no? Este es el popurrí. El popurrí.
de darse cosquillas para. Tuve que taparme la oreja para no escuchar animales todos con velas por ahí. Encendido el cine sin ni divisar una estrella. Y en la calle te cogí llorando, perdí un quera. Y aquella mujer pelota charlando con Carlos Díaz. Iba, venía, se tomaba un bar de peña y más contenta volvía. Y se corrieron las voces, la Junquera y Carlos Díaz. Están los dos en pelota y llevan allí todo el día. Ese día y el siguiente, nadie comió ni bebió, ni se hizo dirección, que estaban los dos en pelota, en un tibio y quinaco. Iban para salvar al de Dios. Bueno, pues esto sí que ha sido una sorpresa porque no estaba en absoluto previsto. Yo, que yo recuerde, bueno, es la primera vez que yo lo veo esto. La primera, seguro. En el concurso del Carnaval de Cádiz. Yo no lo había visto esto en mi vida, ni en el Gran Teatro Falla, ni aquí. O sea, la ocurrencia de estos chirigoteros, sorprendente, porque todo lo que hacen es verdaderamente sorprendente, y hoy lo han conseguido una vez más con todo el patio de butacas. Saliendo por el patio de butacas. En un segundo estamos de nuevo con ustedes desde el Teatro Andalucía de Cádiz. Pues la actuación de los Piconeros Galácticos ha sido de lo más sorprendente, como ustedes han podido ver, y va a dar paso ahora a un coro, razón por la cual tendremos un par de minutitos por lo menos, porque el coro tiene que acoplar el interior del escenario del Teatro Andalucía para hacer su presentación, y naturalmente tienen que colocar los bancos en los que van subidos los componentes del coro. Y aparte, yo creo que un poquito más de dos minutos, porque se trata precisamente del coro Barrio Chino. Esta noche no hay prisa aquí, no hay prisa. Ninguna. Hasta las 6:30 de la mañana, a las 7 se calcula que puede esto terminar. Pensamos que entre 6 y 6:30.
Y así es un coro de Cádiz que se llama Barrio Chino. Lleva la dirección de Antonio Carlos Moreno, autores de la letra son Salvador Longobardo Tirado y Eduardo Bablé Neira. El autor de la música o autores de la música son también Salvador Longobardo Tirado y Eduardo Bablé Neira. Y este coro en el año de 1988 obtuvo un primer premio. Por entonces salieron por las calles de Cádiz y por otros muchos lugares con el nombre de o el título de Cuo Cádix. Y en el año de 1989, es decir, en el carnaval anterior, no tuvieron premio y salieron como Los Invasores. Este año es el coro Barrio Chino. El coro Barrio Chino que va a aparecer dentro de unos instantes en el escenario del Teatro Andalucía. Y nosotros tenemos ya la opinión, las impresiones de uno de los protagonistas de este coro Barrio Chino, con nuestro compañero Vicente Lozano. Vicente, cuando quieras. Bueno, pues yo creo que parece que estamos en la China auténtica, porque rodeado de tanto componente de este coro con caras amarillas, pero en definitiva es, como decía Juan Manuel Pedreño, Barrio Chino. Y Barrio Chino tiene dos autores de letra, concretamente Salvador Longobardo y Eduardo Bablé. Salvador, es un reto importante el haber pasado a esta gran final. Sí, pienso que sí. Indudablemente hoy cuando hay que intentar hacer la actuación más fuerte, ¿no? Porque, entre otras cosas, la gente espera mucho de nosotros y además la audiencia es mucho mayor. Además, este año ha habido mucha competencia, con lo que se revaloriza mucho más este pase a la final. Sí, este año ha subido mucho el nivel en todas las modalidades, pero sobre todo en coro yo creo que ha estado incluso muy superior a otros años, ¿eh? Eduardo, ¿cuáles son los tangos que vais a interpretar en esta gran final? Bueno, vamos a llevar uno un piropo a Cádiz y otro vamos a dedicárselo al Falla, reivindicando lógicamente la vuelta del concurso al Gran Teatro Falla. Mucho tiempo para maquillaros porque el atuendo es precioso. Sí, bastante, desde las 5 de la tarde hay 5 chicas exclusivamente dedicadas con el coro a un ritmo de 5 o 6 personas por hora y lógicamente, y con el Buda se han tenido que llevar más tiempo lógicamente, como podáis observar luego, que va enteramente dorado. Vale, pues sí. Decía Joaquín Durán, si estáis maquillados tenéis ictericia. No, hombre, no. Luego con la luz blanca yo creo, hoy se ha dado más maquillaje precisamente porque, bueno, pensamos que la luz blanca, al tener más vatios de luz blanca, quizás nos pueda comer un poco más los rostros y para que no aparezcamos tan pálidos. Y por eso se ha exagerado un poco más el maquillaje. El Buda ya preside el escenario, por lo tanto, el regidor de escena los está llamando para que se sitúen en el lugar oportuno para ofrecer su repertorio a este público del Teatro Andalucía y, por supuesto, a ustedes, amigos telespectadores de Canal Sur Televisión. Muchas gracias, Vicente. Tendremos oportunidad a lo largo de toda la noche de vivir con esa intensidad, pues el nerviosismo, los preparativos de cada una de las agrupaciones que salen aquí con la satisfacción de haber llegado a la gran final del concurso, lo que para todo gaditano es verdaderamente alcanzar una ilusión importante en su vida. Y además, todos ellos pues intentarán conseguir algún premio, lo que sin duda va a estar difícil. Por cierto, hablando de premios, tengo el jurado detrás mía y debo advertir que han venido disfrazados. ¿Será? Sí. No sé si es para que no les conozcan por la calle cuando den el fallo después de la final del concurso, ¿no? El jurado, que está integrado por un total de 16 personas, siendo su presidente Juan López Álvarez, profesor de universidad. Los demás vocales tienen profesiones tan diversas como funcionarios, médicos, peritos industriales, comerciantes. Incluso hay una mujer, una peluquera, y también hay un herrero. Bueno, pues aquí no habrá lo de en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Pues pensamos que no. Lo que sí está claro es que vamos a tratar de divertirnos, ustedes con nosotros y nosotros con el ambiente que se está viviendo aquí en este Teatro Andalucía de Cádiz, donde por última vez se va a celebrar este concurso del Carnaval de Cádiz, ya que el próximo año, después tendremos tiempo para enterarnos de forma definitiva, si es que se va a celebrar en el Gran Teatro Falla, como todo el mundo lo solicita, lo pide y lo quiere. Y como hay muchísimos gaditanos que graban tradicionalmente esta serie de transmisiones de la televisión en directo, pues seguramente si conseguimos que el alcalde se comprometa, como ustedes lo están grabando, tendrá necesariamente que trasladar el concurso al Teatro Falla.
Todavía se está preparando el coro de Cádiz Barrio Chino, que tiene un presupuesto de 3.125.000 pesetas. Se supone que en este dinero se engloba pues lo que es el vestuario y toda la parafernalia que trae el coro y que en este momento están preparando. Sí, porque tendrán la oportunidad de observar en el momento de su presentación la coreografía, todo el gasto que conlleva naturalmente el sacar un coro no solo ya a la calle, sino el exponerlo aquí nada menos que en el Teatro Andalucía, en este escenario, ¿no? Entonces esto pues conlleva una cantidad de gastos tremendo que ellos pues como pueden, a veces los coros están amparados por las peñas o incluso pues con alguna que otra lotería, siempre buscan la forma. O después con las actuaciones e incluso con el premio, si es que les cae, pues de ahí van ya descontando y a veces pues no van a ganar dinero, esto es clarísimo, en el coro no se gana dinero, resulta prácticamente imposible, pero al menos lo que sí está claro es que se divierten, lo pasan fenomenal y eso es lo que nosotros también pretendemos a través de esta retransmisión que les estamos ofreciendo desde el Teatro Andalucía de Cádiz. A pesar de que tardan un poquito en abrir las cortinas, el telón del Teatro Andalucía, el público, como ustedes ven, está tranquilo, sereno, comentando la actuación de la chirigota anterior, la chirigota Carnaval 2036, Piconeros Galácticos, que abría esta sesión final, esta gran final del concurso de agrupaciones. Es, como lo hemos visto en las semifinales y ustedes también han tenido la oportunidad de verlo, podemos recordarles que el montaje de la presentación de este coro que van a ver a continuación, Barrio Chino, es especialmente laborioso y por eso están tardando algo más en salir y por eso es posible que ustedes incluso hayan podido escuchar los martillazos que los carpinteros están dando en este momento detrás de los telones del escenario. Habrá que tener paciencia porque, por ejemplo, en la primera parte, después de la actuación que ya ustedes han visto de la chirigota Carnaval 2036, Piconeros Galácticos, va este coro Barrio Chino. Posteriormente irá un cuarteto y después la comparsa Mississippi Club. Habrá un descanso de 15 minutos, un descanso que nosotros vamos a aprovechar para traer aquí a una serie de invitados para que nos hablen de forma especial, qué es lo que nos interesa sobre el Carnaval de Cádiz, claro está, y sobre este concurso de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos. Eso es lo que vamos a pretender y naturalmente, como quiera de que todo esto sea celebrado por sorteo, así lo... El orden de actuación. De actuación, efectivamente, así lo decidieron los propios comparsistas. Entonces hay veces que en las semifinales o en las jornadas preliminares se monta todo el escenario cuando va a actuar un coro y a continuación abre otro coro, con lo que se gana tiempo. Esta noche no es este el caso, precisamente, pero bueno, como ustedes no tienen prisa, ustedes están disfrutando y nosotros también, pues yo creo que lo vamos a pasar fenomenal. Yo creo nos que faltan aquí los papelillos todavía, ¿no? Absolutamente nadie tiene prisa, todo llegará. Entre el público hemos visto que hay algunas personas que ya se han disfrazado, cosa que no es tradicional venir al teatro disfrazado, pero hay algunos que sí. Que están tan nerviosos por que empiece el carnaval de verdad, que han venido ya con uno de los disfraces que van a lucir en el carnaval de Cádiz, ¿no? Estaba yo viendo desde aquí que hay uno, precisamente, ese no falla. Cada año es el Pepón de Cádiz, un gran chirigotero, que siempre suele venir acompañado de su esposa y de sus hijas, y todas vienen disfrazadas. Está en la primera fila del patio de butaca y cada año, esto es curioso, cada año siempre tiene esa localidad. ¿Y eso cómo se hace? ¡Ay, cómo se hace! Eso sí. solo lo sabe él, por eso no lo cuenta, porque si no la perdería el año siguiente. Muy bien, pues parece que ya está preparado el coro de Cádiz Barrio Chino para hacer su presentación en esta gran final del concurso de coros, chirigotas, comparsas y cuartetos del Carnaval de Cádiz 1990. Que nos veamos todos, ¿eh?
Ha sido esta la presentación, muy bonita presentación del coro Barrio Chino, que les recordamos en el año de 1988 salieron como Cuo Cadix, obtuvieron un primer premio y en el 89, el año pasado, como Los Invasores. Los autores de la letra y de la música son Salvador Longobardo Tirado y Eduardo Bableneira. Como director figura Antonio Carlos Moreno. Este coro es de Cádiz, Barrio Chino, y vamos a escuchar el primer tango. El primero de los tangos de este coro que tienen ustedes ahí en sus pantallas, coro de Cádiz, un Barrio Chino, que están gustando muchísimo, como ya también lo hiciera en la fase semifinal y en las preliminares. Este primer tango lo han pasado en un piropo a Cádiz, en un recorrido por esos rincones donde Cádiz se funde prácticamente con el cielo, esos atardeceres de la Caleta, ese recorrido después en el domingo de carnavales por la Plaza de las Flores con ese carrusel maravilloso e impresionante de coros. Ha sido el piropo, en definitiva, el piropo a Cádiz por parte de esta agrupación, de este coro Barrio Chino, que ahí está ya sonando para que podamos escuchar el segundo tango. Para poder ver de cerca el telón, hay que ver el teatro, la noche de ópera como brilla, igualito a cantar.
daño que lo destrozaron sin compasión. Gracias, yo te doy cariño, gracias te doy Josefina, por conseguir que el teatro se haya quedado pa' gente fina. Por fin pudimos lograr que no lo pisaran más, que no lo destrozaran por carnavales. Que lo vieran solamente por fuera aquella pandilla de animales. Domingo en carnavales, vamos a la plaza y que nos vean los comparsistas y de esa manera nos voten en las municipales. El segundo tango del coro Barrio Chino, coro de Cádiz, reivindicando el Gran Teatro Falla. Un Gran Teatro Falla que ya decíamos, el próximo año será el escenario para recibir, acoger a todas estas agrupaciones dentro del Carnaval de Cádiz. Le han dirigido la letra Josefina Junquera, que es la delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz. Es una letra que, o un tema, mejor dicho, que prácticamente llevan casi todas, por no decir todas las agrupaciones. Ahora escuchamos el cuplé. En el cuplé han comentado o se han dirigido al alcalde de Cádiz, que está intentando, como prácticamente toda la corporación municipal, el instalar en Cádiz un pirulí. Y de ahí el que le digan que si tanto le gustan los pirulines, pues que los venda o que se coloque para venderlo en Semana Santa. Entramos ahora en el otro cuplé. El segundo de los cuplés de Barrio Chino, y habrá que aclarar algo, si por si alguno no lo entendió, se han referido a Julio Pardo. Julio Pardo es el autor de uno de los coros del Carnaval de Cádiz, y entonces han ido comentando cosas de Julio Pardo, dando la impresión de que se referían a él, pero cuando termina el cuplé se descubre de que no se refieren a Julio Pardo, el corista gaditano, sino a Julio Pardo, que es el presidente, porque así se llama, del Real Club Deportivo Español. Tras los cuplés con sus estribillos y los dos tangos que escuchamos,
hace ya algunos minutos. Vamos a deleitarnos, cómo no, con el popurrí de este coro Barrio Chino de Cádiz. Thank you.
en el julio, en agosto y el griño. Y no había quien le tapara a la China el murallón. Y ya la China no lo olvidaba. Tenía la hacienda y a todos los ventas que le pagaba. Y hasta el pellejo se lo estiró. Y hasta el conejo por azulejo lo alicató. Tenemos en China un gran corral con la mar de bichos raros. Algunos van de paisano, otros con corte oficial. Chilipia, Alcorri, Corlina, con su negra gabardina. Lo persigue el Vilantina, que por la cola le va a dar. Pero pasa que como van moto, está la calle cortada. Quítalo la parada, la cambió Galófano. Y Luis Alcalovía, con Gonzalo, está en el palo. Y Ligoyen moqueado, con Chamánico y Vidal. Marisa Cole que Villanueva quiere comérselo, cogerlo y aplicarlo porque el teatro es para ayer. Y la Josefina dijo con descaro que le den el teatro de Manolita Chiel. No te pongas serio, que yo estoy de guasa, no oye cómo cantan los coros y la plaza llega al carnaval. No te pongas serio, que yo estoy de guasa. Cádiz es como una gran máscara, que ríe y ríe sin parar. La gente de Cádiz se muere por su cosa. ¡Viva la gente de Cádiz, la cuna de la quien dice que el Coris lo cantaba, que siempre fue cantor de segunda clase, que el arte solo estaba en la comparsa y el coro solo estaba para la calle. El paso doble requiere la armonía entre sus voces, pero mi tango también requiere un duende para cantarlo. Y el corista, por Dios, igual sabe cantar. Pone su corazón cuando timbra su voz, también como el que más. Esas comparsas de mi tierra, qué arte tienen al cantar. Y
Ha sido la actuación del coro de Cádiz Barrio Chino, muy aplaudida por el público, con ese efecto final de El Dragón echando humo, como ustedes han podido ver. En unos segundos vamos a hablarles de la siguiente agrupación que va a hacer su presentación en el Teatro Andalucía. Se trata de un cuarteto llamado Otro Duelo Sin Caja. Estamos en el intermedio, el intervalo que hay entre la actuación del coro Barrio Chino y la presentación en el escenario del cuarteto Otro Duelo Sin Caja. Tendremos que esperar otros minutitos porque todo lo que se ha montado para la presentación de este coro Barrio Chino ahora lógicamente tiene que ser desmontado, porque los cuartetos habitualmente no utilizan tantos efectos para salir a escena. Prácticamente ninguno. Ninguno. Y en este caso concreto el cuarteto. Estos no traen ni caja, no tienen nada, imagínate. Nada. Estos vienen aquí a matar al primero que pase, a fundirse en un duelo de pistola, que ellos le llaman. Yo creo que es para morirse, de risa. Sí, ¿no? De risa. Por lo menos puede ser. Creemos que pueda, que debe ser así, además. Este cuarteto hace un par de años tuvo un sonoro éxito en el Carnaval de Cádiz, ¿verdad? En el 1988, si mal no recordamos, creo que estamos dando la fecha exacta. Entonces salieron como cuarteto, efectivamente, el Velatorio, y obtuvieron un primer premio. Hoy también es uno de los máximos candidatos, diría yo, a la obtención de ese primer premio. Hombre, si solo hay dos. Por eso, pero no, solo hay dos cuartetos. Pero podría ocurrir una cosa, de que a lo mejor dejan el primer premio desierto y le dan un segundo o un tercero. Ya. O sea que es uno de los candidatos, no sabemos. Ya. Yo me acuerdo, Juanma, perdona, que en el Velatorio traían una caja, en fin, para hacer sus parodias y tal. Ahora se llaman Otro Duelo, pero sin caja, o sea que la caja no la traen. Ahí no traen caja, ahí nada más que viene uno vestido de, me parece que era de Johnny Oklahoma. Sí, con unos caballos así, montados en unos caballos como de... ¿Caballo antiguo? De caballo antiguo. Caballo antiguo. Bueno, esto, la dirección de este cuarteto, Otro Duelo, pero sin caja, está a cargo de Emilio Gutiérrez Cruz, que es también a su vez autor de la letra. Mientras que el autor de la música es José Antonio Serrano Rodríguez. Este cuarteto es de Cádiz y, bueno, ya se lo hemos dicho, se llama Otro Duelo, pero sin caja. Tiene caja. Que la caja es también el tambor, ¿eh? Claro. Al tambor en el carnaval se le llama caja. Eso es. Tampoco traen tambor. No, y había antes, las agrupaciones llamaban una caja colgada, colgada en el hombro, que le llegaba la caja hasta la altura de la cintura, sí, sí. Donde iban recaudando... iban postulando por los distintos bares y entonces todo el dinero que recogían lo metían en la buchaca, que se llama, o en la caja. Oye, he leído esta mañana que los componentes de este cuarteto que viene ahora van a repetir la parodia, una de las parodias que han hecho en las semifinales, aún a riesgo de que el jurado les descalifique. ¿Es posible que ocurra esto? Bueno, o le reste puntos, ¿no? O le descalifique o le reste puntos. Sí, es que no sé exactamente cómo están ahora mismo en cuanto a la repetición, porque en la final creo que es todo absolutamente libre. No obstante, nos enteraremos para no equivocar a nadie. No, va a tener aquí el presidente del jurado, o sea que no hay lo problema. Vamos a tener aquí, efectivamente. Y además, por cierto, que lo he visto ahí fuera en los pasillos, ¿de qué vestido? Vestido de Rey Mago. Ah, de Rey Mago. Sí. Para repartir premios, supongo. Sí, sí. Nosotros estamos dispuestos también a regalar todo lo que haga falta aquí, ¿eh? Todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. No tenemos problemas de ningún tipo. De ninguno. Está todo absolutamente previsto. Creo que si ustedes están también incluso grabando todo lo que está sucediendo en el Teatro Andalucía de Cádiz, está claro que van a tener pues un documento verdaderamente brillante.
Gracias, por supuesto, al trabajo de todos los compañeros de Canal Sur, porque ya ustedes se irán enterando. Yo no digo nada todavía, no digo nada. Nada. O sea, que ustedes no se van a enterar hasta que no vayan pasando esos invitados que vamos a tener aquí con nosotros. Ahí está ya el cuarteto preparado. No sé si tenemos conexión con el... No tenemos conexión con el escenario porque no ha dado tiempo a nuestro compañero Vicente Lozano, porque han retirado, la verdad, que con bastante rapidez todos los elementos que ha utilizado el coro anterior para su actuación. Y como lógicamente son las 12 de la noche y solo han pasado dos agrupaciones, pues esto va con un poquito de retraso. Enseguida otro duelo, pero sin caja. Sé que nos estáis esperando y esto es de agradecido, pero vais a seguir esperando un ratito más, que los otros tres todavía no se han vestido. Que en astillero. Este año hemos salido, no ha importado como ter tiempo. Pues si cae mi hijita, hago como el perdón, que me quedo dentro. Mira, el jurado está echando humo desde hace un ratito. Si eso humo es que está dando punto el calentito. Después del velatorio, nos salimos, cosa que a la gente extraña. ¿Y para qué vamos a salir? ¿Para que nos griten viva Franco y viva España? Mira cómo se ríe la gente. Es que tenemos mucho aire. Y yo, que los que se ríen son los familiares. Mi cuñado, mi hermano, mi madre. Jurado, no te enfades, jurado, no te enfades, jurado, no te enfades. Este año hemos venido más temprano. ¡De sangre tuvo la ninfa! ¡Que en el bombo metió la mano! ¡Por culpa tuya, el popurrí a la bulla! ¡El cuplé a la bulla! ¡La parodia a la bulla! Como que esto no es un cuarteto, en la Casa de la Cultura, toda la bulla. Carlos Díaz, venimos buscándote por todos los rincones. Al fin lo has conseguido, ¿eh? Andalucía por cojones. ¡Pero te arrepentirás porque no te voto más! ¡Es broma, se va! ¡Es broma, se va! ¡Es broma, se va! ¡Cádiz! ¡No nos vamos ahí! ¡Te lo prometemos! ¡Damos paso a la publicidad y enseguida volvemos! Tariro, tariro, papa, cogerla de kilo. Tariro, tariro, papa, cogerla de kilo. Y lo decimos con pundonor. Bienvenido a Carnaval 90. Cacaola 102. Bueno, pues así transcurrió la presentación de este cuarteto, un duelo pero sin caja, en el escenario Teatro Andalucía de Cádiz, donde Canal Sur les está llevando la gran final del Carnaval de Cádiz de 1990. Sí, pues creo que van a repetir la parodia, ¿eh? En esta parodia cada uno de los componentes del cuarteto va a hacer de representante de un supuesto partido político. Sí, porque ahí están, bueno, ustedes están viendo, igual que nosotros, que van acercando unos atriles. El PP, el SC,
con otro partido que yo no alcanzo a ver desde aquí. Se llama algo así como IT y el ME. ME. El ME. El ME. Han colocado estratégicamente los caballos de peluche y vamos a la parodia. Empieza un duelo, un montaje y una patraña de lo que es y ha sido siempre la política en España. Un duelo entre cuatro partidos aquí representados. Yo, Malaje Española, con el brazo levantado. Yo, Izquierda Torcida, con el puño cerrado. Yo, el Pepe, partido aliancista. Y no puedo faltar yo, el socialista capullista. De lo que aquí se diga que nadie se lo tome mal, que la crítica no tiene enfado cuando llega a carnaval. Abróchense los cinturones, que vamos a comenzar. ¡Habla Malaje Española! El partido que lleva 60 años con el brazo levantado. Desde luego, lleváis 60 años que ahora soy y todavía no habéis cogido el bronceado. ¡No insulte, eh! ¡No insulte! Que desde que estáis ustedes los capullistas, habéis traído a España la ruina. Desde que estamos nosotros no hay ni neblina. Nada más que cocaína, nada más que cocaína, nada más que cocaína. ¿Por qué? Porque los capullistas estamos sacando lo que estaba ahí debajo y que nadie tocaba. Si vaya a seguir sacando porquería, tití. No meta más la pala, no meta más la pala, no meta más la pala. Camarada Paco, contigo no había delincuencia, no había droga y lo más importante, no existía ni un solo parado. ¿Cómo va a ver? Si cuando estaba Paco, hasta Batman estaba cagado. No sea exagerado, no sea exagerado, no sea exagerado. Tampoco robaban de los coches los radiocasés. Si nada más que había tres coches, eran de ustedes, ¿o eh? ¿Cómo que para arreglar todo esto? Hay que votar al Pepe, el partido de moda. ¿Te quieres ya? ¿Que estáis más descontrolados que la defensa del Barcelona? Para solucionar esto, hace falta ser prudente. Que te calles, oye, que en el Pepe cualquiera es presidente. Manuel Fraga toca la palma, una, dos y tres. ¡Ana! Tú no te comena, tú no te comena, tú no te comena. ¡Lleguemos al poder! ¡Arreglo la delincuencia, el paro y la reconversión naval! ¡No vaya a arreglarlo tú todo! ¡Que cuando yo entre, no va a venir a que arreglar! ¡Y te va a aburrir! ¡No, se va a forrar! ¡En Izquierda Torcida haremos fuerza para que se nos escuche desde Madrid hasta Tarifa! ¡Este es un liuquita que empezó a dar bañilla, va por Califa! ¡Cachondéate! Pero en el PSOE estáis con el agua al cuello y tú de eso no hablas. Hombre, si estamos con el agua al cuello es que da un mitin en Málaga. En nuestro partido hemos pasado
pasaste por la iglesia y te cargaste a Santiago. ¿Y lo de la OTAN? ¿Vamos o no vamos a entrar? Tú con esa hechura no vas ni de aquí a Alcalá. La seguridad social. Me acuerdo cuando Paco, yo enfermo y un médico nada más. Y ahora hay 300 y ninguno vale en un real. Lo mejor que hay en el Parlamento son los tiros que pegó Tero el día 23. Lo mejor del Parlamento, déjate tonterías, son las casas de mi mujer. Por cierto, ¿dónde sacó Carmen el escaño? En un curso del INEM. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya la Carme está en el INEM. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya la Carme está en el INEM. Capullita, háblame de la economía sumergida. Un tema muy dudoso. ¿Qué es la economía sumergida? ¡Sorciaga vestido de buzo! ¡Dolores! ¿En qué mal momento te fuiste tú? ¿Por qué se te paró el marcapaso? Porque debería 3 meses de luz y 2 en el ocaso. La han llevado al infierno y eso es bochornoso. Lleva 3 meses en el infierno y ha cerrado 15 hornos. Pero volverá, volverá. Pero que venga sola por tu madre, no vaya a venir Paco detrás. ¡Y nos vamos a hartar de reír! ¡No! ¡Nos hartaremos de aguantar! ¡Pues vámonos ya! ¡Pues vámonos ya! ¡Pues vámonos ya! Bueno, pues esta ha sido la parodia de Otro Duelo, pero sin caja. De todos estos chicos, ¿eh? Retiran sí, los atriles. Rápido todo. Ahora van a cantar los dos cuplés. Ya se han puesto el gorro, ¿eh? Porque ya ahora interpretan el papel del pistolero. Antes era el papel de un determinado partido. El malaje español, se titulaba el partido. Emilio Gutiérrez Cruz es el autor de la letra y también es el director. Y el de la música es José Antonio Serrano Rodríguez. ¡Iu! Alcalde, que ha hecho un Cádiz mala puñala te den. Que tiene todas las calles como si fuera Jerusalén. Levántate esa gasta, blan, blan, y canaleja, y pusiste 2 puentes, blan, blan, en Columela. Puso 6 palmeritas en una plaza reciente, y es que don Carlos Díaz, el tío es muy inteligente, blan, blan, y está haciendo de Cádiz que yo me muera un Belén viviente. El duelo va a comenzar, aquí va una desgracia, ya nos vamos a matar. 1, 2, 3, fuego, no fumamos, gracias. Los franceses, los rusos y los DVE,
y un telegrama urgente recibimos antes de ayer, plan, plan, que los quiere Etiopía pa' que los negros hagan candie. El vuelo va a comenzar, aquí va una desgracia, ya nos vamos a matar. Un, dos, tres, fuego, nos fumamos, gracias. El segundo cuplé del cuarteto Troilo pero sin caja. Aprovecho que tienen ustedes al fondo del escenario el telón de la final para decirles que ha sido realizado por los alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz. Bueno, y en ese cartel se puede ver a la fábrica de tabacos, el Ayuntamiento de Cádiz, la caleta, una barca sobre las quietas aguas de la caleta. Y después de los dos cuplés, pues vamos a ir ya directamente con el popurrí de este cuarteto, un duelo pero sin caja. Ring, 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 el popurrí. Pa ti, pito, pito, pin, ton, tin, pa ti, pito, pito, pin, ton, tin. Pa ti, pito, pito, pin, ton, tin, pa ti, el popurrí, to pa ti, pa ti. ¡Todo! Pa ti, pito, pito, pin, ton, tin, pa ti, pito, pito, pin, ton, tin, pa ti, pito, pito, pin, ton, tin, pa ti, el popurrí. Se le caen las calillas porque le falta pintura y una mano de aguaplá. ¿Quién la va a pagar? Que la pague Mariscal, que la pague Mariscal, que la pague Mariscal. Más bonito que Uruguay y más feo que el Perú y todavía más feo los pisos del Campo Sur. Que lo ha hecho Titalú, que lo ha hecho Titalú, que lo ha hecho Titalú. Piano. Tinto, tatitón, tintón, tatitón, tintito, titón, tintón, tatintón, tin. A la comparsa del puerto pregunto yo con cariño que hacen los pasos dobles que todos los años mata a dos niños. Al chiquillo de los pañales que estaba en Puerto Real y al taxista de Loreto se lo cargó de una puñalada. Anda Diego Caraballo, no me cuente ya más trola, que tú mata más gente por mi madre que esa macola. Y también de Juan Rivero, de él me voy a acordar, cualquier año de esto el jorobao sabe volar. Lo ha vestido tu abeja y también de pollito, y ha dicho Carlos Díaz que a quien cae no quiere visito. Que lo tiren, que lo tiren, que lo vuelvan a tirar. Cualquier año de esto aparece en la catedral. ¿Qué ha hecho en el astillero? Ay, Felipe de mi vida, que ya no fabrican barco, ahora hacen salvavidas. Todo el que pide la cuenta se compra una furgoneta. Por lo visto ahora todo el mundo va a repartir la galleta. Sosiaga de mi entraña, te diré pa' que lo sepa, que tú no tienes parado, son figuritas de Ceuta. Sevillana por un tubo. ¡Qué poderío, qué poderío, qué poderío! Tiene mi suegro entre las piernas, qué poderío. Revienta todos los globitos. ¿Dónde va José? Con esa fuerza tan grande, con esa fuerza tan grande que todo lo que toca lo parte. Para un poquito ya 12, que él tiene más vitamina que los tarros donde viene el Nutriben. Y su parienta se pone a gritar, quítalo, 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 ey, porque en vez de calzoncillo voy a tener que ponerle un sujetador. Tócale, 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 toca las casas, blan, blan.
Tócale, tócale, tócale con mucho son. Toca la casa, toca palillo, le toca el hombro, le toca el... de amigos que nada más que van durante la semana los dos primos que están de barra. ¿Qué es el falla? La hembra del fallo. ¿Quién inventó el candado? Nosotros, que vamos gratis a todos lados. Esta rumba que cantamos a ustedes le dedicamos. Ta cantan raja, ta cantan raja, ta cantan raja, 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 oh. Y sa, sa, sa. Ahora sal tú. Salimos o no salimos, nos pregunta el Villanueva. Por lo visto se ha creído que todo es Cristo las penas. Tacan tan raca, tacan tan raca, tacan tan raca, 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 lo. Y sa, sa, sa. Ahora sa tú. Si usted tiene un niño con, tacana, no lo tira a los nudos. Tacana. Y en menos de una semana, tacana, el niño ya con. Ta cantan raca, ta cantan raca, ta cantan raca, raca, rácalo. Y sa, sa, sa. Ahora sal tú. A los miembros del jurado, ta ganan, le diré con disimulo, ta ganan, que si no me dan el uno, ta ganan, los cuatro le den por raca, ta cantan raca, ta cantan raca, raca, rácalo. Si un día he de morir, que sea al final del popurrí. Si un día he de morir, se acaba ya el popurrí. Si un día he de morir, que sea aquí donde yo nací. ¡He matado a los tres! ¡Me echarán 20 años de condena! ¿Para qué voy a vivir si no merece la pena? Este es el final del popurrí y de la actuación del cuarteto Otro Duelo, pero sin caja, que ha provocado los aplausos del público que ustedes escuchan en este momento.
Bueno, pues dentro de unos instantes vamos a tener oportunidad de ver la última agrupación que va a pasar por el escenario del Teatro Andalucía de Cádiz antes de que se produzca el primer descanso. Se trata de una comparsa.